amiga. Cuando te empeñas en ser insistente, realmente lo logras, ¿eh? Pero lamento informarte, yo no tengo nada que decirte. Ay, ya, no, Margaret, párale a tus jueguitos. Me tienes que decir quién es esa mujer que se está haciendo pasar por mi prima Eva Sotomayor. ¿Y tú de dónde sacas que Eva no es Eva? Tengo pruebas. Informes médicos, investigaciones de un detective, fotos, archivos, todo. Dice que la supuesta Eva es una impostora. Lo que no sé es cómo se llama ni de dónde salió. Digo, es evidente que la impostora conocía a Eva. Salió del internado, supongo que se criaron juntas. Pero lo que yo necesito saber es cómo y por qué vino a meterse a esta casa y qué quiere de nosotros. Ay, por favor, Margaret, por favor, me tienes que ayudar. Te juro que yo te voy a dar lo que me pidas. Tú eres la única que me puede ayudar a desenmascarar esa mentirosa. Está bien. Yo te voy a contar todo. Pero me tienes que prometer que la vas a sacar del camino sin meterme en problemas a mí y que sabrás recompensarme por mi lealtad. Pinky Promise. Esto es muy importante para mí. No me importa el precio. Muy bien. Creo que llegó el momento de decir la verdad.